muy feliz. Yo estoy llorando, te aclaro. Estás emocionada, Marce. ¿Por qué te emocionaste? No quiero bajonear el no, bloque, pero es que, la emoción la música, es linda. La música me condujo a un montón de cosas. ¿A dónde? A ver, contanos. Esta imagen, yo tenía un año, estaba en Mar del Plata con mi mamá. Lloro porque perdí a mi mamá en abril, a mi papá en noviembre del año pasado. Y bueno, las imágenes de niña me remiten a ellos. Se la envié porque la anécdota que mi mamá contaba era que la gente que estaba alrededor de la carpa siempre venía y le decía qué sonriente que es esta nena. Se vive riendo, la vemos todo el tiempo, está riendo todo el tiempo. Y la contaba siempre. Y después en la vendimia, cuando la gente decía la reina de la sonrisa dibujada, remitía esa anécdota. Perdón. Si tuvieses que elegir, hermoso. me encanta, ¿sabes qué? Me encanta. Gracias. La sensación de orfandad es muy grande, entonces, bueno, mil disculpas. Quienes han perdido a los papás seguramente lo entienden. No, gracias por compartir. Me encanta que compartas esta anécdota. También es una confesión muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias y fuerza. Llevo el anillo de mi mamá. Ah, mira. Adentro está el nombre de mi papá. Ajá. Entonces, claro, los tenés simbólicamente es la forma de tenerlos conmigo. Qué lindo. Y qué tenés lindos recuerdos que viven en vos, ¿no? Sí. Y volvería, sí, a esa etapa, aunque no me acuerdo, volvería, sí. ¿Volverías a ver ese gran escenario en aquel año donde te nombraron y verle la cara de tus viejos así? Sí, volvería. Felices. Tengo una foto muy bonita con ellos, donde se están riendo. Y después, viste, cuando te pasan estas cosas, volvés a rebobinar en tu cabeza las diferentes etapas, los diferentes momentos y decís, ay, por Dios, ¿por qué pasó tan rápido? Pero bueno, uno se queda con los recuerdos. Seguro. Son inmortales. Gracias, de verdad. Gracias por compartir. Gracias.